Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola, bienvenido. Pensé que no tenía audio porque me estaba ahí con la duda si se escuchaba o no. ¿Qué tal, Néstor? Veo, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches por acá. Ok, Todo excelente. bien, gracias a Dios. Excelente. Voy a mandar mensajito que vamos a iniciar. ¿Qué tal, Néstor? Pero ya enciende la luz. Cansado, dice. Okay. Vamos a iniciar. Por acá. Esperar unos segunditos mientras nos incorporan a este día. Veamos, por ahí está llegando Samuel. Ahí está señalito, la cocina más. Ok, perfecto. Más. Ya, faltan varios, faltan. Nos faltan varios para iniciar. ¿Qué les habrá pasado ahora? No tengo yo, la compañera tiene Carlos. Dos. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Carlos Josué, ¿cómo está? Hola. Hola. Sí, hay mucho, mucho menos ahorita que van llevando. Chicas, llevamos. Hola, Jensi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Jennifer, Hola, buenas noches a bienvenida. todos. Tranquila. Bienvenidas. Gracias. Hola. 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 Hola, Huguito, buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeras. Ya vienen llegando los demás. Ya estaba afligida. ¿Qué me les habrá pasado? Dije yo. No puede ser. Se les olvidó la clase. Dije. No les había olvidado, ¿verdad? ¿O sí? ¡Ay, No, ¿cómo crees? Jennifer! ¡Ah, vaya! Jennifer la vi así como. Sí, a mí sí. También ella molestando a las dos, ¿sabes? Dormí, estaba durmiendo a mi bebé y me quedé dormida. Ay, Dios mío, no se preocupe. No, yo sé el esfuerzo que ustedes hacen por estar
conectada, ¿verdad? Y conectados. Yo sé todo ese esfuerzote que hacen, que sé que al final vale la pena porque los aprendizajes son los que nos fortalecen como profesionales. Ok, Farra, bienvenida. ¿Cómo está, mi niña hermosa? Hola, Gracias, Farra. licenciada. Bien, ¿y usted qué tal? Aquí esperando los ¿Me escucha, ansiosos. Lic? Sí, le escucho. Es que se está frizando su imagen, no sé si es mi internet o el suyo. No, el mío, a mí me está tirando mensaje que tengo problemas de conexión ahorita. Está tirando mensajito. Así que ahí es cosa de mi internet. Ok, por acá veo que hay otros compañeros, compañeras. Casi. Ya casi. José Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. No le había Hola, saludado. buenas noches, licenciada. Mira, nos hizo falta ayer. No, por aquí estamos nuevamente. ¿Y Vaya. eso? No se nos No me conectó, pude sí. conectar, tuve pequeños Ella se inconvenientes va. por ahí. No me apareció. Ayer ni antier no estuve conectado. Sí, yo sé. Bueno, estaba preocupada. Sí, ¿Qué 2 días estuve habrá inhabilitado. pasado? Ah, Pero acá vaya, pero ya estamos ya. está. Ah, vaya, eso Pueden me parece preguntar lo que guste. excelente. Ah, vaya, ya oyeron a su compañero. Ya oyeron a su compañero que le preguntemos, dice. Así que ya saben. Bien, habemos 15 ahorita. No sé si está por ahí. Quiero ver. Vamos. Voy a escribir ahí. Ah. Ok. Vamos a esperar. Después yo a compartirles pantalla ahí y no escribir un mensaje quería. Mariela, Lady Mariela, ¿cómo está? José Mauricio, bienvenido. Alexandra, Hola, buenas bienvenida. noches. Bienvenida, buenas noches. Como a veces le doy aceptar a todos de una sola vez y espero que se vayan conectando hasta que me aparecen ya conectaditos. Los voy viendo si se logró conectar o no. Muy bien, tenemos ahí a Santiago, tenemos ahí a Dalia, por ahí ya saludamos a Huguito. Sarita, buenas noches, Sarita. Presente. Ay, no, no, Huguito, eso no, hoy no lo voy a decir. Ok, solo falta uno más, le voy a decir. Huguito me está diciendo que solo falta uno más que se conecte. Bueno. Vamos a comenzar, habemos 17, creería que podríamos comenzar. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a estas jornadas. Ya casi nos quedan poquitas, ya estamos más para allá que para acá. El día de ayer estuvimos revisando nuestros anuncios, nuestros breves imágenes que empezamos a trabajar, las cuales nos van a permitir o nos han permitido pues conocer un poquito de cómo deberíamos de ser. Pero antes de eso voy a pasar a asistencia así rapidito, estemos pilas al momento que lo llame o que la llame para que avancemos y hoy vamos a procurar terminar a las 9, a las... Vamos a terminar antes, vamos a terminar a las 9:59, con 59 segundos. A esa hora vamos a terminar. 9:59 con 59 segundos. Ok, bien. Alejandra Rivas, Alejandrita, ¿está por ahí? ¿Vale? Bueno,
En lo que llega, Alexandra Arévalo. Alexandra. Presente. Gracias, Carlos Josué Morales. Presente. Para, gracias, Cindy Gabriela. Cindy. Presente. Gracias, Farra Alicia. Presente, Lic. Gracias. Hugo Armando. Hugo Armando. Presente. Gracias. Y Dalia Claribel. Presente. Gracias. Jennifer Patricia. Jennifer Patricia. José Carlos Rivera. Estoy presente. Gracias, Presente. José Carlos Rivera. Gracias. José Mauricio López Cetino. Ok. Juan José Carpio. Juan José. Y presente, teacher. Gracias. Casey Rosemary. Casey. Presente. Gracias. Lisbeth del Carmen. Liz. Está Mariela Yamilet, Marielita. Mariela. Hola, hola, Mariela. Ok. Néstor Osvaldo. Néstor Osvaldo. Presente. Gracias. Oscar Leonel. Presente. Gracias. Samuel Enrique. Presente. Gracias. Sara Elizabeth. Sara Elizabeth. Y vamos Presente. con Jensi Stephanie. Bueno, por acá acabo de ver, no sé si alguien se me escapó. Santiago, lo llamé. A ver. No, no Yo. lo llamé. Hola, hola. Gracias, Santiago. Y Presente. Lady, gracias. Ya la habíamos llamado, creo, Lady. Muy bien. Ah, por ahí acabo de ver un mensajito de la compañera. Me dice que. Ok, recordemos que cuando nosotros estamos en Zoom, yo solamente paso la asistencia, mas sin embargo, el reporte que se toma en cuenta a la hora de estar haciendo los seguimientos son los que tira Zoom. Si en algún caso le sucede a ustedes que, como le sucede a la compañera, notifíquele a la persona que le llame, que si se conectó y si puede volver a revisar el historial, ¿verdad? Y si no, pues yo procuro pasar la asistencia y aparte de eso, por eso yo a todos les pido que participemos porque con eso yo trato de garantizar que usted tiene una participación activa. Y eso es importante al momento que se están haciendo los seguimientos. No sé si eso no se los, creo que no se los había mencionado, pero sí, una de las formas que yo trato de que ustedes estén de una manera activa es precisamente esa, en la cual ustedes participen, aunque no se sepa la respuesta, o usted por iniciativa propia, pues pida participar. Porque eso también lo vamos incorporando. No sé si se tiene claridad en relación a eso. Y de igual manera, los avances que tengamos. Y si hay alguna duda, pues hágaselo saber a la persona a la cual le ha mencionado que no ha asistido. Y de igual manera, yo tengo los reportes de cuando ustedes me dicen presente. Y por eso también les he pedido que en el chat me pongan su nombrecito, que hemos estado aquí presentes.
para todo eso es que lo ponemos. Muy bien. Habiendo aclarado eso, vamos a iniciar, señoritas, caballeros. A ver, ¿quién se recuerda el aprendizaje del día de ayer? Ayer no vimos teoría, ayer vimos netamente práctica, pero ¿qué recordamos del aprendizaje del día de ayer? Así, dos participaciones. Dos participaciones. ¿Voluntarios o voluntarias? Hola. ¿Voluntarios o voluntarias? Ok, Casey, la escuchamos. Bueno, ayer fue más que todo que nos revisó las tareas y nos dio puntos ahí, como sugerencias para mejorar, ya sea en nuestros anuncios. Y de mi parte, o sea, hasta me quedé, ¿cómo me pudo pasar este error? Porque en WhatsApp lo puse súper mal. Entonces, esos detallitos, más que todo, ¿cómo podemos mejorar? Y a veces, al hacer el anuncio, yo no sabía lo que era hacer un logo o la colorimetría. Entonces, no sé, también de nuestra parte vamos investigando y así lo ponemos en práctica. Es correcto. Estas formaciones llevan como propósito no solamente la formación que se da a nivel de plataformas, no solo la formación que se da a nivel de jornadas sincrónicas o asincrónicas, sino que también pues fomentarles a ustedes pues ese autoaprendizaje o ser un poco autodidactas. No quiere decir que vamos a salir expertos de un día para otro. Esto es un constante aprendizaje, el cual nos va a permitir poder avanzar y lograr los objetivos deseados. Ahora bien, el hecho de ver esos elementos, hay estrategias y hay marcas, como por ejemplo Starbucks, donde utiliza una estrategia de donde regularmente se equivocan con su nombre o buscan equivocarse con su nombre y no, pero ya esa es una estrategia comercial que implementa. En el caso de nosotros que estamos trabajando con anuncios en particular, sí es importante que tengamos muchísimo cuidado el uso de la ortografía. ¿Por qué creen que es importante el uso de la ortografía en estos entornos? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Porque da, digamos, una seriedad o credibilidad en el negocio o publicación. Ok, da seriedad, da credibilidad. También hacemos o mostramos que le hemos puesto interés y empeño a hacer ese arte, porque al final, si usted viene y ve un anuncio, una imagen, un video en el cual pareciera que no le pusimos ese toquecito, no le pusimos el interés correspondiente para hacerlo, sencillamente quien lo lee o lo percibe ve que eso no tiene ningún o no se le ha mostrado ese interés o no se le ha dado el interés que este tiene, ¿verdad? Entonces, es decir que, por eso ayer les decía, debemos ser profesionales con lo que hacemos. Y no estamos hablando de un título como tal, estamos hablando de ser profesionales en nuestras áreas de trabajo y eso es bien importante que lo tengamos claro. Ayer que hicimos el ejercicio, correspondía, y vamos a hacer un pequeño repaso de cómo funcionó el hecho de haber implementado esa actividad que les quedó y gracias a lo que la lograron compartir. Algunos creo que compartieron ahora en vía WhatsApp. Sin embargo, pues eso lo subimos ahí a la palet. ¿Por qué lo subimos a la palet? Porque así nos queda una evidencia de aprendizaje que usted ha estado realizando. Ayer veíamos elementos importantes al momento de hacer el análisis y dentro del análisis que estuvimos haciendo, vimos que hablamos más bien del uso de imágenes atractivas, imágenes que fueran adecuadas a lo que estábamos haciendo. Incluso yo le hacía la pregunta a la compañera
Mariela, y le decía, mire, y esas fotos son suyas, le decía, son reales. ¿Por qué es importante hacer este uso? Ah, porque el uso que nosotros es un producto el cual estamos ofreciendo o un servicio en el cual hay un cambio, o en el caso es un producto, debemos mostrar algo que sea real, no debemos demostrar que el pan es bien bonito, bien esponjosito, qué sé yo, y a la hora que el cliente lo consume, nada que ver, la expectativa versus la realidad. Entonces, eso es bien importante tenerlo en claro. La actividad que les dejé el día martes era orientada a la parte de las imágenes. No hemos trabajado videos, pero sí sería interesante que para mañana pudiéramos traer un video en el cual pues incorporemos elementos en el cual podamos ver, por ejemplo, que nuestro video sea, primero que nada, no debe de ser un video largo, debe ser claro, debe ser impactante, debe ser conciso, debe de ser un video que capture la atención. Recordemos que, y eso creo que no se los he mencionado, desde la pandemia, nuestro cerebro evolucionó grandemente, en el cual durante el confinamiento, nuestro cerebro tuvo un cambio bastante drástico y tuvo que adaptarse a un contexto diferente al que ya estaba acostumbrado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ahora nosotros como usuarios de entornos digitales queremos información casi que de inmediato. Queremos algo que a los primeros que 5 o 10 segundos nos den la información, y si en esos 10 o 5 o 10 segundos mi atención no la captó, nosotros scrolleamos y seguimos viendo otras cosas interesantes. Ahora bien, por eso es importante tener claro qué vamos a hacer y hacer, y aquí se los colocaba, que tener ese gancho atractivo en los primeros segundos para que nuestra audiencia pues se quede y conozca. Por ejemplo, en el caso del compañero, creo que es Leonel, que es la barbería. Corríjame si me equivoco, compañero. Compañero. Sí, correcto. Okay, en el caso suyo, imagínese que usted ahorita creara un video en el cual el usuario espera ver un resultado. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita, si yo me pongo a mostrar todo el proceso, probablemente en un anuncio publicitario para una pauta no me sea atractivo, pero a lo mejor ya pensando en una estrategia, por ejemplo, puedo pensar en alguien, en un caballero con el pelo todo maltratado, todo sucio, largo, qué sé yo, pensando qué tipo de video podríamos hacer y por ejemplo, se me ocurre que diga en Castillo Barbershop, hacemos un cambio de 180 grados. Y primera imagen que se me ocurre, ¿verdad? Los primeros segundos, una persona completamente descuidada. Y en el segundo ya la misma persona ya aparece bien atractivo, bien arreglado, ya con otra ropa. Y eso nos hace que se vuelva atractivo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Hay muchísimos que podríamos hacer y así podríamos ir viendo cada uno de nosotros. Pero es importante que estos videos sean impactantes y sobre todo que estos nos lleven a hacer la acción, ¿verdad? Que dentro de un mensaje o de un anuncio, recordemos que es importante que nuestro lead, que es nuestro cliente potencial o nuestro usuario o nuestros clientes, hagan una acción, que era lo que decíamos, ¿verdad? Por eso es importante y se vuelven nuestros aliados estratégicos, los que, los botoncitos del qué. A ver, los quiero escuchar a una sola voz. Los botoncitos del qué. Call to A ver, action. los call to action, así se vuelven sumamente importantes los botones del call to action para este tipo de estrategias, las cuales nos llevan a una finalidad, que es ese contacto directo con nuestros clientes.
Y por eso ayer hicimos el ejercicio y me detuve a hacer la reflexión con cada uno de los anuncios que me habían mandado, de sus imágenes. Incluso habían compañeros que ya han posteado y fueron cositas las que hay que mejorar. Claro, siempre podemos estar en constante innovación. También debemos de no solamente quedarnos con lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la compañera, si bien es cierto, lo de ellos son confección de uniforme, que pronto variar a uniformes femeninos, etcétera. Podríamos hablar un montón de estrategias. O se me ocurre que en el caso de ella, que son uniformes, de repente unas chicas o unos caballeros jugando en una cancha de fútbol o de básquet, no sé, podrían ser elementos que me podrían ser atractivos al momento de promocionar mis productos o servicios. En el caso de las compañeras, como por ejemplo el de los perfumes, hay diversas formas que podríamos generar nuestra estrategia y en el caso de los compañeros que están en el ámbito político, podríamos pensar elementos, ya sea para vender esa imagen de esa persona a la cual nosotros le estamos haciendo su estrategia o su campaña de posicionamiento político y ver de qué manera nosotros queremos, ya sea que estamos humanizando a la persona, porque ayer lo hablamos también, que cuando estamos hablando de temas políticos, de estrategias políticas, hay que saber cómo vendemos la imagen de la persona. Entonces, es bien importante estos elementos y se los mencionaba para que ustedes los tengan en consideración. Luego vimos, y esto lo vimos en cada uno de ustedes, al momento que se les hizo la retroalimentación, todos estos elementos los vimos. Cuando hablábamos de los tipos de texto, ¿verdad? En el caso, ¿para qué quiero hacer este tipo de anuncio? Y así va a ser el texto, el cual venga y sea llamativo, que sea un texto que sea claro, conciso. Y acá, y se lo dije hace un par de días, que en estos entornos, en entornos digitales, menos es más, porque entre menos cargados y ponemos la información correcta, la información clara y concisa, más rápido va a llegar el anuncio a los usuarios o los clientes que nos interesan. Luego tenemos otros elementos que están incorporados, ¿verdad? Y siempre seguimos con los call to action, que ya decíamos, y creo que se los hice énfasis a todos al momento de hacerle su retroalimentación, si bien es cierto, lo colocamos, por ejemplo, en el anuncio, pero también el call to action nos permite poder alcanzar o llegar al cliente objetivo o al lead objetivo ahí. Y luego veíamos, bueno, en este caso, los anuncios deben de estar orientados al objetivo o al reconocimiento de marca que nosotros tenemos, el uso de las imágenes, se los integré también en su momento en relación a lo que nosotros estamos vendiendo o promocionando. En el caso, tuvimos un caso bien particular que fue el caso del compañero Huguito, que me decía, mire, disculpe que puse una imagen de un libro. E incluso con el caso de él lo hablamos y se lo aclaramos porque allí hay otros elementos que son considerados. Por ejemplo, le decía, si ya existe una portada de un libro, no puedo venir y cambiarla, ¿verdad? Tengo que seguir trabajando con esa portada. Si podemos tener fotografías propias de ese libro, sería fabuloso, pero si no las tenemos, pues nos toca adaptarnos a lo que tenemos. Pero en la medida de lo posible, nosotros debemos de tener nuestras propias imágenes de referencia para nuestro propósito, nuestro objetivo. Dentro de eso, cuando nosotros hacemos videos, pues ahí sí, era lo que le acaba de decir el ejemplo a los compañeros. Destacar beneficios de los productos o los servicios, hacer vender esa imagen, esos 15, 30 segundos que usted va a tener para captar la atención de un usuario
que esos 15 segundos sean los 15 segundos determinantes para que ese usuario o ese lead nos compre o haga una acción o nos empiece a considerar como parte de las posibles alternativas para hacer una compra o una vinculación. Luego, siempre dentro de la incorporación, vemos en el caso de la conversión, vemos a qué se convierte saber incorporar todos estos elementos. Lo primero, y ya lo vimos, son los call to action. ¿Qué tipo de call to action va a utilizar usted? Usted debe de saber o debe o debe o puede evaluar cuáles. Si su propósito ahorita es generarse una base de datos, ¿qué creen que call to action sería apropiado? ¿Qué call to action podría ser Llenar apropiado? formularios. Podría ser un formulario o una ventana emergente, la cual nos permita poder recopilar datos puntuales, nombre, número de teléfono o correo electrónico, cosas así bien puntuales. Esos podrían ser. ¿Qué otro tipo de call to action podríamos incorporar que no sea WhatsApp? Que no sea WhatsApp. Sí, los escucho. Hola. Polis. Un botón de compra, algo Un que botón de redirija a un sitio web. compra. Un botón de compra que me redirija a un sitio web. Claro, eso va a ser siempre y cuando yo cuente con una página web en la cual tenga una tienda online, pero no puedo pensar que voy a crear un botón de compra si no tengo una tienda online. Ok, ¿qué otro elemento podríamos incorporar? Ya dijimos formulario. O redirigir a un sitio web para a un sitio de compra. ¿Qué otro podríamos incorporar? ¿Qué otro podríamos incorporar? Hola. De reserva, licenciada, y también llamada. Reservas y llamadas. ¿Qué tipo de llamadas podrían ser esas? Al Llamadas teléfono, ¿cómo le pongo? al teléfono, una llamada directa, podría ser una llamada de WhatsApp, incluso podría ser una llamada a Messenger. Entonces, si se fijan, hay diferentes formas de poder hacer un call to action, lo cual nos permita lograr llegar a un cliente objetivo. Otro call to action, ¿qué otro podría ser? Veamos. ¿Qué otro podría ser? ¿Qué otro botón podríamos crear de call to action? Casi lo decía. Empieza con C, ese otro. No es call me, no es call me. De captura, ¿Uno? de captura, A ver, ¿cómo de podríamos captura. implementarlo? Captura de datos. Sí, realmente, bueno, he visto muchos en Facebook más que todo, que le dicen obtén tu libro, un nuevo gratis, una clase o algo, y lo primero que piden es el correo electrónico. Entonces, si me envías el correo, pues no. Pues No te doy el no libro, puedes ¿verdad? ingresar o descargar la Así es. PDF. Ok, esa es una forma también, ¿verdad? Te doy un beneficio. Otro podría ser un contáctanos. Ese contáctanos podría ser a través de un correo electrónico. Y ya tienen cada uno su finalidad. Es decir, que tenemos una diversidad de formas de hacer call to action efectivos de acuerdo al propósito que tengamos. Pero consideramos que podría ser viable, por ejemplo, a las compañeras que
Por ejemplo, la compañera que tiene su panadería, de acuerdo a su segmento, a su target, con las personas que usted vende, trabaja o comercializa sus productos, ¿será que me resultaría un call to action que me redirija a un correo electrónico? Pues en realidad, fíjese que a mí me sirve más Messenger y WhatsApp y llamada directa. Porque como es del momento, a uno a veces nosotros hacemos el pan y lo vendemos. Entonces no tenemos tiempo de estar como, voy a revisar el correo, voy a esto. Caen los mensajes y hasta que uno ya se desocupa, es que los puede ver. Y esa venta del día no es así como, bueno, hago el pan ahora y lo vendo en el transcurso de la semana. Okay, y eso es importante que lo tengamos claro por el hecho de, es importante que lo tengamos claro por el hecho de que, vaya, la compañera dijo, yo no puedo pensar que, ya ahorita le doy la palabra, Marielita, no puedo pensar que le voy a dar importancia a un correo electrónico si con el mercado que trabajo no es un mercado, y me refiero a mercado como segmento, ¿verdad? O clientes, no es un mercado que esté o que se relac o que su diario vivir sea un correo electrónico, sino que ella misma decía, a mí me funciona más una llamada de Messenger, me funciona más, por ejemplo, una llamada de WhatsApp o una llamada directa porque el pedido se toma y ese mismo día prácticamente se vende. Marielita, cuénteme. Con el ejemplo de esta compañera de. O hablaba de la otra Mariela, no. No, usted, Hoy usted. se me confundió también a mí. Ah, uy, sí, cierto. Perdón. Así va, para que vean lo que se siente. Perdón. Ya me acuerdo. ¿Con quién era? No, usted, con usted, lady. Era para que vean qué se Bueno. siente. Molestándola estoy. No. Muy bien. Como decía la compañera, sí, su público, yo a veces he visto unos que dice contáctanos y cuando tú le mandas, cuando tú tocas ahí te redirecciona a WhatsApp. Entonces lo que podría hacer ella es como de esos que te contestan solitos, tú mandas mensajes con el call to action, cuando lo tocan ahí lo redirecciona a WhatsApp y ella podría tener uno de esos mensajes automáticos como con las ofertas de los panes que ofrece. Algo llamativo para que la gente diga, ah, yo quiero esto y ya se lo pide. Bueno, Okay, solo una ya observación. algo más automatizado, ahí es algo más automatizado, solo que recordemos que dependiendo la demanda que nosotros tenemos, hacerle fácil al usuario, y esta es una forma efectiva de poder hacerle fácil la petición del usuario, ¿verdad? Y es muy buena recomendación que la compañera nos da. Bien. ¿Qué otra pregunta tenemos hasta ahorita? ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Preguntas que tengamos? ¿Tuya? ¿Nadie? ¿Claro? ¿Está claro o tigo ahorita? A ver, ¿está claro lo que hemos explicado hasta el momento? Hola, hola. 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 Sí. Ok, muy bien. Todo Ahora, claro. excelente. ¿Cómo se me quedan callados? ¿Yo me aflijo? ¿Qué les pasa? Digo, yo sé que andan cansaditos, pero bueno, ya vamos a avanzar. Ahora vamos a hablar un poco de la redacción de títulos y descripciones convincentes. Cuando hablamos de redacción de títulos y descripciones convincentes, ¿a qué creen que se refiere ese tema o esa acción? ¿A qué creen que se refiere? Redacción de títulos convincentes y descripciones. ¿A qué creen que se refiere? Vamos a ver. Quizás, Hola. licenciada,
Quizás se refiera a que debemos de ser precisos en lo que vamos a decir, no redundar o quizás buscar una palabra exacta para que el cliente se identifique a primera vista, por así decirlo, y no decir que vamos a tener una cosa y sea algo completamente diferente. Ok, correcto. Debemos de tener elementos que sean claros, concisos, que no sean aburridos, que por ejemplo, un texto no va a poner usted hoy día, jueves, tal y tal, de octubre, vamos a vender pan. Ok, no se preocupe, José Mauricio, no se preocupe. Sino que, así, por ejemplo, un texto, ¿cómo podríamos hacer un texto llamativo para una venta de pan o de su producto? ¿Cómo podríamos hacerlo llamativo? ¿Cómo podríamos hacerlo llamativo? ¿Quién me ayuda? Un texto Una llamativo. buena foto. Un Una buena. texto, bueno, tal vez, no sé. Una buena, pero acompañar un texto, no sé, algo con lo del, tal vez con esto del Día de Muertos, una frase, algo parecido, algo que llame la atención, Algo que podría llame la ser. atención, algo que llame la atención. Pero Decíamos sería en su. algo como Por de temporada. ejemplo, podría ser delicioso pan, o no sé, delicioso pan horneado, como decir, dando a entender que es un pan horneado en el día, no sé cómo explicarlo, que la gente sepa que es un pan reciente salido del horno. Algo así, no sé, solo que hacerlo de una manera. Todos los días hacia tu mesa, algo así. Okay, Caliente o todos los días hacia tu mesa. Habría que empezar a del sí. horno a tu mesa, eso ya, del Yo horno a tu pienso también, mesa, licenciada. sí, Leo, Hola. Sí, yo creo que también lo que sería, según lo que usted mencionaba al inicio por la pregunta, lo que yo le entendería también, y quizás podría ser como algo primordial, la tipografía de letra que se utilice y el color. okay. Colores, tipografía. ¿Se recuerdan que el día martes vimos todos esos elementos relacionados al uso de la tipografía? Incluso creo que fue el día martes que les puse el ejemplo de los dos slides, que en uno resaltaban colores bien demasiado llamativos, los cuales al final se perdía el mensaje. Y también veíamos el tipo de letra que se usa, que al final, si usted no usa una letra apropiada, tiende a perderse ese mensaje y no queremos que nuestro mensaje se vaya a perder. A ver, cuando nosotros hacemos este tipo de anuncios es con el afán que la persona pues se quede, le llame la atención, tenga esa persuasión, que esa persuasión nos va a generar un interés y ese interés nos va a llevar a otras acciones de nuestros usuarios. Entre esas acciones podrían estar de pronto una compra, de pronto la fidelización de este, entre otros. A ver, así rapidito, vaya rapidito a revisar su anuncio que hizo que subió el día de ayer y veamos. ¿Qué le podríamos mejorar a ese anuncio que hicimos, que subimos el día de ayer a la página? Veamos, le voy a dar unos 30 segundos para que lo busque, lo revise y así veamos qué podríamos mejorar o incorporar. Ya van 15 segundos. Mandar nuevamente el enlace. Ok, le voy a mandar nuevamente el enlace. ¿Dónde está cargado? Okay. Acá está. Se lo voy a compartir acá. Ya. Veamos. Por ejemplo,
Vimos el de Castillo Barbershop. ¿Será que este es atractivo o podríamos mejorar la parte de los títulos? ¿Dónde podríamos mejorar? ¿Dónde podríamos mejorar? Hola. En la parte que dice el 10% de descuento, Okay. podría ser. Okay. Podríamos mejorar. Okay, veamos y así rapidito, vamos a analizar solo dos por cuestiones de tiempo. Un título, ¿cuál sería el título acá? ¿Cuál sería la descripción y cuáles serían los elementos complementarios? Ayudemos. Ay, me quiere dar gripe, les cuento. Ok. ¿Cuál podría ser que podríamos mejorar? ¿Podríamos mejorar donde dice promoción? Probablemente podríamos mejorar ese título. Y podríamos, y podría ser un título, cuando nosotros, por ejemplo, en medios de comunicación, hay una regla en el cual usted no debe de exceder de 12 palabras, entre ellos ya van incluidos los i, los de, etcétera. Por ejemplo, a mí se me ocurre que un título podría haber sido 10% de descuento en Castillo Barbershop o 10% de descuento, así como título, así, título. Y luego de eso podríamos pensar, ven a, por ejemplo, la super promoción o la promoción en Castillo Barbershop podría ser, perdón, la descripción podría ya estar incorporada, por ejemplo, promoción de temporada, promoción del mes, promoción de la semana, promoción por aniversario, no sé, usted sabrá por qué está esa promoción. Y dentro de la promoción, por ejemplo, decir, bueno, durante tal y tal mes o durante tal y tal periodo, vamos a tener 10% de descuento en cortes de cabello para barbas, cejas, y si te lo llevas en combo, ya no es el 10, es el 11%. Un ejemplo, ¿verdad? Eso podría ser en relación a la mejora de la descripción. Esos son elementos que deberíamos de incorporar al momento que nosotros hacemos una descripción como tal, y esto nos permite, pues, poder hacer que nuestra información que estamos compartiendo para la persona o para el usuario, pues se vuelva atractivo y que estas imágenes o que los textos que nosotros vamos a mostrarle a el usuario, ay, pregúntame quién era, sea sumamente interesante. Luego veamos, por ejemplo, vemos pan de muerto y quesadillas artesanales. Descripción. No tenemos una descripción. En este caso, no es que la regla debería de aplicar para todo, ¿verdad? Iba a depender qué es lo que estamos haciendo. En el caso del compañero, sí aplicaría una descripción. En el caso de las compañeras, no puedo ponerme a describir los diferentes panes cuando el título prácticamente habla por sí solo. Quesadillas, por ejemplo, podríamos incorporar elementos como, por ejemplo, quesadillas de arroz, qué sé yo, no sé, algo. Pero como no, tampoco es la intención que vamos a cargar los anuncios, pero una forma que podríamos incorporar, y incluso estas solo son detallitos que habría que mejorar. Acá es el mismo caso del anterior, el de la compañera del pan, porque como prácticamente estamos hablando de una graduación, acá solo de pronto, acá sí podríamos incorporar, por ejemplo, el lugar, la hora y la fecha. Bueno, la fecha ya la tiene, incorporaríamos el lugar y eso podría ser parte de la descripción. Acá, piense que acá es bien interesante porque
No tenemos un título tan detallado, pero este mismo, esta parte de esta descripción podríamos interpretarla como título. Se me ocurre que dentro de su título, para que fuera conciso, podría haber sido, ¿necesitas un abogado? Como pregunta, y que fuera como título. Y ya dentro de eso, por acá, se me ocurre que podría haber sido, o esta parte donde dice, estás fuera de El Salvador y necesitas un abogado, porque esta podría interpretarse o como título, que parece más una descripción, y podríamos rescatar elementos para crear un título. Esta sí habría, o podríamos. Acá hay elementos que sí hay que tener en consideración. Ya para incorporar una descripción, el tamaño de letra, pues influye mucho. Esta tendría que ser un poquito más pequeña y de pronto la donde dice estás fuera de El Salvador podría ser al tamaño de esta otra. Y eso sería como algún elemento que incorporar. Y acá, por ejemplo, sí tenemos un título. En el caso que decía que nos une a los chapines, y ahí decía la descripción, ¿verdad? Nos une nuestro trabajo duro. Así, sencillo, una descripción sencilla. Y acá sí necesitaríamos un título en el cual, ¿cuál podría ser un título para los libros? ¿Qué título le podríamos poner a un anuncio de libros? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Están ahí todavía? Sí. Libros extraordinarios, tal vez. Por ejemplo, libros extraordinarios o recordemos que acá, si estamos haciendo un posicionamiento, probablemente podría ser, se me ocurre, tenemos el libro que buscas También o... podría. Sí. Yo pienso, Ana, el conocimiento es poder. Y un libro Okay. podría ser tu mejor opción. Okay, el conocimiento es poder. Cuatro. Un libro podría ser tu mejor opción. Tenemos casi 12 palabras, demasiado largo para un Demasiado entorno digital, para un entorno digital demasiado largo. Por ejemplo, tendríamos que pensar en un texto, en un título para un anuncio, o como vimos el caso del compañero, irnos directamente a la parte central, ¿verdad? Directo, sin un título. Claro que sí es recomendable que tengamos un título de nuestro anuncio. Y acá tenemos el título que es New Black November. Ahí está claro ya el título. Aquí sí tendríamos que incorporar título. Por ejemplo, podría ser noviembre, o, perdón, octubre con sorpresas de nuevos productos o algo así. Eso podría ser. Y quiero ver. Ay, no me carga. De igual manera, acá sí tendríamos que incorporar un. Acá el título que le ha puesto la compañera es nuevo, ¿verdad? Pero podríamos incorporar un título y eso sería. Muy bien. Ok. ¿Preguntas hasta acá, compañeras, compañeros? ¿Dudas que tengamos? Quiero escucharlos. Hoy sí han estado, Dios mío, calladito hasta decir. Ya, no. A ver, los escucho y las escucho. Sí. Y todo claro. Ve. Ok, bien. Así rapidito le voy a dar un minuto. Para que pensemos en un posible título que le podría poner usted a su anuncio. Pensemos y los quiero escuchar y las quiero escuchar. Vamos, un minuto. Un minuto.
Ya van 30 segundos, compañeros. ¿Qué título le podríamos poner ya a nuestro anuncio? ¿Qué título? ¿Qué título le podríamos poner? ¿Los elijo? En mi caso, como es un instituto, yo manejaría, por ejemplo, uno de inicio de clase, gran inicio de clases, y ahí en lo demás iría. Excelente, un gran inicio de clases. Oh, excelente. Muy bien, gracias, mi niña. ¿Quién sigue? Las escucho y las escucho. A ver quién sigue o los elijo. A ver, veamos. Jennifer. 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 Hola, Jennifer. Hola. Vaya, Casey, ¿podríamos mejorar el que tenemos? Está bien, pero ¿lo podríamos mejorar? ¿Y cuál sería esa mejora que usted le daría? Casey. Como decir, nuevas fragancias. Ok, nueva fragancia, me parece. Excelente. Jensi, ¿qué título le pondríamos a su anuncio? ¿Qué título le pondríamos? Podría ser, esto es para ti. ¿Perdón? Esto es para ti o podría ser nuevo ingreso. Nuevo ingreso, esto es para ti. Ok. Alexandra, ¿qué título le pondría usted a su negocio, a su, perdón, a su anuncio? ¿Qué título le pondría? En el caso, si fuera de productos, pudiera poner los mejores productos al mejor precio. Ok, y en el caso de los servicios, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Eso no lo pensé. Okay, esa me lo debe, dice la compañera. Veamos, Leo, ¿cómo lo estructuraríamos ahora? Hola. Bueno, quizás en el título del anuncio, quizás sería solo para galanes. Okay, solo para galanes. Recordemos que también el título puede ir bien orientado al segmento al cual nos dirigimos. Una más. Veamos. Quiero ver quién va a ser el afortunado o afortunada. A ver. Santiago. 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 Ok. ¿Hugo? Está Ah, lloviendo ya aquí, está no Santiago. tiene que ser. Vaya Santiago. Papá me lo manda por chat. Hugo. Alimenta tus conocimientos, algo así. Alimenta tus conocimientos. Ok, ese podría ser uno. Ah, hay muchos que podríamos incorporar. La tarea, ya saben, la vamos a trabajar para mañana. Hacer un video corto, videos no más de 30 segundos. No puede pasar más de 30 segundos. Pueden ser entre 10 y 30 segundos un video claro. Podríamos tomar el mismo anuncio ya mejorado lo podemos hacer. Y para ir cerrando el tema, pues vimos elementos como, por ejemplo, cuando hablamos de las descripciones de los
de los títulos, debemos de tomar elementos bien importantes, entre ellos, pues ya decíamos, el uso de los títulos que sean impactantes, unos títulos que me permitan poder hacer que mi usuario o mi cliente pues sienta atracción por lo que le estoy promocionando o le estoy dando a conocer. Luego de eso, tenemos elementos importantes en los cuales incorporamos que este sea conciso, resaltar algunos valores, descripciones persuasivas. Dentro de eso sabemos que van incluidos también elementos ya en las descripciones como tal. Ya dentro de una publicación sí ya llevamos los call to action, que es prácticamente lo que nosotros tenemos. Y esto pues también adaptarlos a los objetivos que tenemos en relación a nuestra marca, es decir, o a nuestros productos, en el cual debemos de generar un reconocimiento de marca, despertar o atracción o hacerle generar curiosidad, destacar características, generar interés para que el usuario pregunte o quiera hacer esa acción con nosotros, es decir, que nos compre nuestros productos o servicios. Entonces, son elementos que nos suman al momento de hacer nuestras publicaciones o nuestros anuncios o nuestros comerciales ya a una pauta específica. Bien, así rapidito, quiero dos participaciones del aprendizaje de este día. Dos participaciones. Dos participaciones. Ok, Jennifer, no se preocupe, tranquila. Solo queda la tarea de hacer un video corto entre no más de 30 segundos, entre 10 y 30 segundos, y podemos tomarte elemento base el anuncio que hicimos de imagen, ya mejorando con las observaciones que se les hizo el día de ayer a los que lo presentaron y los que no, pues pueden ver la clase y vimos algunos elementos que podríamos incorporar. Eso sí, le puedo pedir que me ayuden haciendo las prácticas, por favorcito, hagamos las prácticas, no se les olvide. Muy bien, dos participaciones del aprendizaje de este día. Dos participaciones. Ajá. O los elijo. Si los elijo, me van a tener que contestar. Vaya, veamos los voluntarios o voluntarias. Vaya, Casey. Ahí la veo que nos quiere aportar. Yo ya hablé Y mucho, pero vaya, Casey, bien. le voy a dar Bueno, pero oportunidad. Si quiere usar un comodín, lo puede usar, Casey. Elija un compañero entonces. okay, vaya, pero No la escuchamos. Okay. Santiago Ulloa. Dijo que estaba lloviendo donde él está. Por eso no me puedo responder la pregunta que le hice hace un ratito. Alejandra, Yesenia. Alejandra Yesenia, el aprendizaje de este día. Ale. Ale. Ay, Dios mío. Okay. Perdón, Ya. perdón que lo he llamado. Ah. Quitar el micrófono. Ah, vaya. De acuerdo. Entré un poco tarde, pero por lo que pude ver, es que tanto el título le da mucho realce prácticamente a lo que queremos dar a vender, a informar para el público que nos va a observar prácticamente. Muy bien, Eso es excelente. lo que pude. Y cerramos con Hugo. Huguito, cerramos con usted. Bueno, prácticamente estuvimos
recordando la clase de ayer y nos mencionó sobre los videos, ¿verdad? Que tenían que ser impactantes y que debemos de, en el copy, si no estoy mal, también debemos de redactar títulos que sean convincentes para nuestros clientes. Excelente, excelente. Así que, señoritas, caballeros, ha sido una jornada enriquecedora. Nuevamente, felicitarles por toda su participación, por todos sus aportes. Lo han estado haciendo súper bien y sé que lo vamos a seguir haciendo bien. Esta semana sí vamos a tener clases el día viernes, es decir, mañana vamos a tener clase. Mañana entramos a la unidad 4. Y de ahí para allá nos quedarían, a partir de la finalización de la clase de mañana, solo nos quedarían 3 jornaditas más y con eso finalizaríamos la formación. Así que los que todavía no se han puesto al día, haga el espacecito, póngase al día en la plataforma. Así que me pregunta Hugo antes de cerrar, ¿el video podemos utilizar música y nuestra voz? Sí pueden utilizar ambos, solo tengamos cuidado con relación a la música con derechos de autor. Revisamos que no vaya a que no nos vaya a afectar y si no, pues vamos a buscar la manera de cómo no nos afecte el tema de la música y si no, pues vamos a buscar la manera de escucharlo desde otro dispositivo para que no quede en la grabación de la clase. Muy bien, a descansar y nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Noches. descansen.